esta una escena de andén de mi época cuando yo era carterista. Ese reloj rosado será suyo, será de su mamá. Ni suyo ni de la señora, ahora es mío. Entrégueme los pisos que usted hoy sigue descalzo. Tiene chiquita la pata y mero gusto de anciano, pero écheme en este maletín también su billetera. Saque, papi, la cédula, que no quiero dejarlo sin personalidad. Dos billetes de 2000 y un mísero gaitán. Mero presupuesto de vigilante para la empanada y el buceto. ¿Tarjeta débito? ¡Claro que no tiene! Y beta militar, tampoco. ¿Su merced será remiso? ¿Bueno para recluta regular contra guerrilla? ¿Bueno para zapearlo en el cuartel? Pero con esa cara de susto no creo que aguante ni para Cantimplora. Deme la camiseta sin mente y sin demora. ¿Ese gatico lo pintó usted o la camisa ya venía pintada? Pase para acá esa gorra pecueca pero escandalosa que me sirve para un disfraz. ¿Tiene frío? Apure entonces que yo en esto no gasto más de 1.25 y hoy salí a tumbar mi propia marca. El pantalón, mero bullicio obrero, puro barato y cáscara. De todas formas, bájese lo que me lo cargo. Ahí va el celular, Nokia 5125, forro verde fosforescente. Como el de Freddy Camacho, el de la primera lámpara telefónica. Saquen la SIM card y métase en el mismo hueco donde se va a meter la cédula. Deje la trimadera y la rotadera, que si me sacia me toca usar la herramienta y a mí la sangre me pone payaso. Pero mire esos calzoncillos con tres rotos en el sieso. Quíteselos, que por eso es un pobre, me da un abrazo. Qué pena, joven, pero en esta mañana hermosa de noviembre 16 usted se devuelve en peloto. Tenga mucho o tenga poco, al cliente siempre se le atiende con esmero. Yo no puedo despreciarlo, yo no soy pirobo, yo lo suyo lo valoro y por eso me lo llevo. Quieto, 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 quieto.